¿Qué tal, señoras y señores? Saludos y muy buenas tardes. A esta hora, a las 6:06 de este jueves 26 de octubre, una vez más nos encontramos en la radio para poner encima de esta mesa del Estudio 1 de ROM, de Radio Online Murcia, los temas que son de actualidad en esta jornada. Hoy, desde luego, como lo viene siendo seguramente durante los últimos días, durante las últimas semanas, pero quizá en este momento de la tarde con más fuerza, es noticia Cataluña, es noticia Puigdemont, es noticia todo aquello que circunda alrededor de esa comunidad que se encuentra en territorio español y que se va a seguir encontrando en territorio español, mal que a uno le pese y le dé dolor de estómago o de cabeza. Y va a seguir siendo así, y tiene que seguir siendo así. Es cierto que hay otros temas importantes que, por supuestísimo, vamos a tratar en nuestra tertulia de actualidad, en esta tarde, en el Estudio 1 de ROM, donde ya nos acompañan algunos de los invitados que van a conformar esta tertulia de jueves, y, por supuesto, hablaremos, como es lógico, de las cosas que nos atañen en Murcia, de lo que nos repercute directamente. Me estoy refiriendo, sin duda, a un tema que también viene siendo conflictivo, viene siendo polémico. Hoy ha habido pleno en el Ayuntamiento de Murcia y no ha sido de los más agradables, por lo menos por momentos, porque incluso ha habido un instante en el que el alcalde, José Ballesta, ha decidido que todo el mundo se debía de tomar un receso porque la cosa se había puesto fea. Y es que parece ser que alguien entre el público asistente en las pajareras ha empezado a decir alguna que otra barbaridad, aunque a estas horas de la tarde todavía se barrunta en la alcaldía que quienes señalaban a que X persona podía haber dicho alguna de las barbaridades que ahora relataré, parece ser que no, que lo niega y que han sido otros los que decían eso. En cualquier caso, desde luego, el espectáculo ha sido lamentable, bochornoso y de vergüenza. Y lo cierto es que al alcalde no le ha quedado otra, como digo, que parar el pleno, con muy buen criterio, por cierto, que todo el mundo se tomara un receso para reflexionar y para dejar que el pulso se tranquilizara y volver de nuevo a la normalidad. Así que hablaremos del soterramiento del soterramiento, como siempre digo, y para ello yo ya tengo en el estudio a dos de los cuatro invitados que nos acompañaron en esta tarde y que ya saludo. Algunos lo pueden ver a través de nuestra emisión en Facebook, en ROM Murcia Radio, en la página de Facebook, pueden ver las evoluciones de esta tertulia y también, por supuesto, escucharnos, como siempre digo, que además son los más, y es lógico, la radio siempre permite al oyente, al que la sigue, pues ya saben, hacer otra cosa mientras que la está escuchando. Lo de las imágenes es hipotecar parte de nuestra actividad física, así que entiendo que la radio siga teniendo más importancia. Nacho Cerezuela, muy buenas, un gusto verte. Buenas tardes, igualmente. Tienes cara de español. Yo siempre, yo soy español, y además a mucha honra, ¿eh? Muy orgulloso de ser español. Ya lo sé que sí, yo además me enorgullezco de que lo seas, de serlo yo también y de ser amigo tuyo, y además de tener una familia que además presume también de esa españolidad. Es algo, por supuesto, de lo que sentirse orgulloso. Contamos en la mesa con un nuevo invitado. Nacho, lo voy a presentar, que tú ya lo has conocido, sabes quién es. Muchos de nuestros oyentes seguro que también lo van a conocer, porque desde hace poco tiempo, digamos, ha saltado a la... es que me gusta decir los tópicos, ya sabes, Nacho, que los odio, pero bueno, a la palestra informativa, está en boga, su nombre está en boca de muchos. Lo dejo ahí, ya no sigo con los títeres de estos, que me ponen muy nervioso. Estoy hablando del nuevo presidente, voy a soltar uno más, venga, del flamante presidente de AGE, de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia, Ginés Ángel García. Ginés, muy buenas y bienvenido. Hola, muchas gracias por invitarme y buenas tardes. Un placer tenerte aquí con nosotros en la mesa. Tú también tienes cara de español, ¿eh? No te creas. Sí, yo soy español. Siempre digo que soy de Riordán, de Pacheco, del campo Cartagena, murciano, español, europeo y ciudadano del mundo. Bravo, bien. Y oye, con lo bien que suena eso, que hay unos cuantos que digan que no y que no quieren, ¿verdad? Sí, sí. Se hace raro. Bueno, esta tarde hemos conocido hace unos minutos que Puigdemont, fíjate que siendo de aquí, lo pronunciamos bien. Sí, te sale bien. Gracias, Nacho. Sí. Gracias. Favor que me haces. No, pero para que vean que también los entendemos, ¿eh? Sí. No tenemos ningún problema. Claro. Si aquí es que tenemos Cabo Roig, ¿no? Cabo Roig, claro que sí, está bien dicho. Pues Puigdemont hemos conocido hace un instante. Por eso decía al inicio que la actualidad estaba centrada en eso y que yo me imagino que a la mayoría de los españoles que podían permitirse el lujo de prestar atención a los medios de comunicación iban a estar atentos a lo que sucedía en Cataluña, porque el bueno de Puigdemont ha decidido no convocar elecciones y ha dejado el marrón en manos del Parlament catalán. Una jugada esperable de alguna manera en él, ¿no? Bueno, yo creo que esto es uno más, otra acción más del esperpento que estamos viviendo con Cataluña, ¿no? Las opciones que tiene Puigdemont, si verdaderamente hubiera sido consecuente con lo que él planteó, que era una declaración de
de independencia que la hizo, aunque la dejó en suspenso, que eso nunca se ha entendido lo que ha sido, era declararla, ¿no? Es decir, ahora lo que se estaba esperando es que hubiera, hubiera hecho esa declaración de independencia. Claro, cuando uno se ve que la justicia va a actuar y va a actuar con contundencia ante estas cosas, pues ya se lo piensa dos veces, ¿no? Que es un poco lo que ha pasado con estos personajes de la mal llamada sociedad civil, de la ANC y de Omnium, uh-huh. que además sirva para, desde el momento en que nosotros somos nos consideramos parte de la sociedad civil, y una de las principales características de la sociedad civil es que no tiene ninguna vinculación con ningún estamento político, ni económicamente ni ideológicamente. Cosa que me sorprende que en Cataluña estos grupos que han recibido ayudas, subvenciones y cantidades que podrían causar vergüenza ajena de dinero, se sigan denominando sociedad civil. Nuestros señores lo único que representan son intereses partidistas económicos, que existen un lobby en Cataluña y el daño que han hecho, bueno, pues les ha llevado a estar ahora mismo en prisión en espera de juicio. Y eso es lo que le iba a esperar al presidente de la Generalitat Catalana. Y ante esa disyuntiva, pues cuando las barbas de tu vecino veas, ¿no? Es decir, no se quiere arriesgar. Claro. Pero me parece una fase más del esperpento este. Y lo más grave de todo esto es ya no la situación económica, que bueno, que si estos definitivamente hacen lo que están diciendo de tomar esa independencia, uh-huh. esa declaración, que sea de inmediatamente también se irá de allí, con los 14.000 empleos, veremos qué es lo que ocurre. Ya no es la situación económica muy preocupante, sino lo que es preocupante es la situación social que se está viviendo allí, ¿no? Porque parece que no nos estamos enterando, pero sí hay altercados callejeros, se está persiguiendo a todo lo que representa España, lo cual a mí me parece una situación grave. Incluso ahora salió el otro día el scratch este que le habían hecho a la presidenta. Y no salen los scratches que se le hace a la Guardia Civil y a la Policía Nacional en Cataluña, ¿no? Por ejemplo. Hombre, uno, recordemos que, bien, unos son políticos, gestionan, hacen el comportamiento, pero la Policía Nacional y la Guardia Civil es la policía, la fuerza de cuerpo de seguridad de todos los españoles. Entonces, y gracias a las redes sociales, ¿eh? Que nos estamos enterando de cosas de estas, ¿no? Entonces me parece, no sé, que está yendo donde no tenía que haber empezado y está recogiendo lo que ha sembrado. Las redes son un arma de doble filo. Totalmente. Yo tengo mucha relación con el presidente de la Joven Empresaria de Cataluña, mi amigo Eloy, uh-huh. y lo cierto es que vivimos realidades paralelas. Yo le enseñé a mi WhatsApp con los vídeos que teníamos de increpando a la policía y tal, y él tenía los WhatsApp pegando porrazos, ¿no? Pero pegando porrazos, perdona, Ginés, ¿la Policía Nacional, la Guardia Civil o los Mossos? Porque yo puedo enseñarle vídeos de hace no, bien está poco, claro, pero por eso donde digo, los mozos de cuadra estaban pegando palos. Y cada uno ve lo que quiere ver, ¿no? Claro. O lo que está en su entorno. Lo que está claro es que es un problema y se tiene que solucionar ya, cuanto antes. Es una lástima, yo quiero mucho Cataluña, pasé un año en mi vida allí, tengo muchos amigos allí. Estudiaste allí, ¿no? Sí, mi último año de carrera lo hice allí. Uh-huh. Y en el año 2007, y ya se veía este problema. Yo tenía que dar las clases en catalán. Yo entiendo catalán porque mis clases eran todas en catalán. Hace muchos años que en la universidad las clases eran mis exámenes, los enunciados eran en catalán, ¿no? Entonces, es algo que yo vi venir en 2007. Se veía venir esto y es algo que, bueno, ya ha explotado y ahora lo que hay que hacer es tomar una solución cuanto antes. Es una pena por la sociedad catalana. No sé, la verdad es que los movimientos que se han ido registrando, sobre todo en estas últimas jornadas, independientemente de que no sorprendieran casi a nadie, ¿no? Vuelven a dejar un muy, muy mal sabor de boca, ¿no? También es verdad que es un papelón para el gobierno, o sea, para el gobierno central es un papelón. Todos sabemos cuáles son las coyunturas que de alguna manera están también jugando, digamos, tomando partido, ¿no? O que pueden llegar a tomar partido en un futuro cercano. El gobierno se juega mucho más allá incluso de lo que estamos viendo a día de hoy en Cataluña y resulta, como digo, conflictivo. Seguramente, fíjate, Nacho y Ginés, me vais a escuchar pocas veces hablar bien de Rajoy, pero es que yo creo que este último viaje sí está teniendo, quizá, no, es una actuación que debería haber tenido antes. Esto también lo hemos comentado, ¿no? Hombre, Rajoy, precisamente, yo creo que se ha caracterizado por esperar a que los problemas se resuelvan. Solos, ¿no? Ha sido su actitud. Vamos a quedarnos quietos. Claro. Lo cual, bueno, pues es cierto que a veces funciona. Lo que pasa es que aquí ha salido un grano complicado, ¿no? Muy complicado. Esto es complicado. Ahora su relación seguramente está siendo buena, pero tardía.
Bueno, yo creo que se está siendo demasiado condescendiente. Es decir, la ley no se aplica por el mismo rasero a todos, ¿no? Eso es indudable. Este artículo 155 se tenía que haber aplicado el día 6 o 7 de septiembre. No tenía por qué aplicarse después. Es decir, ellos dieron un golpe de Estado en el Parlamento, secuestraron, hicieron actos completamente, en contra de su propio Parlamento, ¿no? Con lo cual era algo absolutamente impensable. Y seguramente esa inacción o esa dejadez es lo que al final lleva a todas estas consecuencias. Verdaderamente, quien felicita a Rajoy por la gestión que está haciendo, yo seguramente lo felicitaría por la gestión que no ha hecho, porque no se ve que haya hecho nada, y ahora efectivamente pues está empezando a aplicar lo que seguramente tenía que haber hecho hace tiempo, ¿no? Empezar a aplicar la ley con las consecuencias que tenga que tener. O sea, lo que yo no entiendo es que un señor que ha declarado una independencia y luego la ha suspendido, pero el hecho es que estaba declarada, yo no entiendo el concepto de suspendida, se le invite al Senado, pero... ¿Al Senado aquí? La verdad es que eso ha sido una tomadura de pelo, Inés. A que se vuelva a reír de la representación del pueblo y diga... Todo no es blanco y negro en esta vida. Y al final es como... Yo, por ejemplo, yo soy muy, muy crítico con la actuación policial. No digo que no se tuviera que haber hecho o no digo que no tuviera motivos, ¿no? Pero la gente me decía, es que la ley hay que aplicarla, ¿vale? Yo me paso con el radar y puede estar el policía esperándome delante o me puede llegar la carta después, ¿no? Al final... El problema quizás fuera que no se hiciera esa votación de antes, ¿no? Haber actuado antes. Pero sí, una vez que ya lo tienes encima... Pero que no se hubiera... No valía para nada. Que no se hubiera... Vamos a ver. La actuación de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado a mí me parece impecable. Te lo digo así de claro. Impecable. Están cumpliendo un mandato judicial. Y no, o sea, no lo descarto. No hay más. Es decir, no, o sea, es que no hay al más. Final, al final, oiga, desalojen ustedes esto. Si no lo desalojo usted, le tengo yo que desalojar. Y no se hizo. Lo que pasa es que aquí siempre se ve lo malo y no se ve lo bueno, ¿no? Es decir, no hemos visto las actividades que ha hecho la Policía Nacional, la Guardia Civil, en las épocas que ha hecho falta, cuando Cataluña lo ha necesitado, las veces que incluso el Ejército se ha volcado en ayudar a Cataluña. Y en ese caso, en muchísimos, yo recuerdo que además vi las imágenes en directo cuando el padre, que no es cierto que se estuviera poniendo a su hijo delante para defenderse de la policía, de la Guardia Civil, eso no es cierto, yo lo vi, y lo que hizo fue bajar y la Guardia Civil le ayudó a que bajara. Esa imagen también representa que la Guardia Civil no quería tomar esas decisiones. Yo no creo que haya... No sé, chalaos hay en todos sitios, ¿no? Pero yo no creo que la Guardia Civil y la Policía Nacional disfrute con esas actividades. Mucho entonces, menos y... lo que no entiendo es que... que sea criticar una actuación, primero, que la dictamina un juez, y segundo, que tienen que emplear, que para eso son las fuerzas, es decir, no las llamamos los hermanitos de la caridad, le llamamos fuerzas, sí, precisamente porque cuando llega el momento tienen que emplear las medidas para las que ellos están preparados. Pero al final, si queremos que el pueblo catalán, donde hay independentistas, que hay muchos, yo los igual tenía que en clase, Galicia también hay independentistas, había españolistas menos, pero también había españolistas, y hay mucha masa moderada, ¿vale? El problema es que cuando en esta realidad paralela que vivimos, que yo en el WhatsApp tengo fotos de gente increpando a la policía, y ellos tienen fotos de gente dándole palos a las personas, lo que estamos consiguiendo es que gente moderada, que nunca se hubiese planteado la independencia, quizás se la está planteando porque ha visto un primo suyo que era independentista, que le están dando... Se le han dado cuatro palos. Entonces cuatro dejamos palos. De aplicar la ley, ¿no? No, o sea, decir, no dejamos de aplicar la ley, pero yo creo que se puede aplicar de varias formas. Al final... No. La ley es la misma. No, la ley tiene que ser consecuente que para todos. Igual que si yo me paso de un radar y me puede llegar la carta o me puede parar la policía, echarme el puro, oye, quizás, o bien no celebramos las elecciones, o bien pero el lunes no, pero decimos, Ginés, esto no vale para ¿cómo nada. ¿Cómo no celebramos las Era elecciones? Era tan fácil decir que eso no vale para no, nada. No, eso es una... Eso para mí es una medida de darle la razón a lo que es lo que ellos querían, ¿no? Un acto si es ilegal, es ilegal. Y no se puede celebrar. Y las medidas y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están para cumplir las órdenes judiciales y toman las medidas que consideran. De hecho, si te diste cuenta, después del revuelo que se montó, porque se sabía que se iba a montar, por las tardes no hicieron ninguna intervención, por la tarde. La intervención fue de los ciudadanos contra la policía. Eso sí que hubo intervención, ¿no? Pero al final la Guardia Civil y la Policía Nacional hizo lo que tenía que hacer. Tú dices, hombre, yo es que no hubiera dado porras. Bueno, si quieres lo sacamos con una flor como le daban a los mozos de escuadra, ¿no? No. Yo ahí, perdona, vamos a coincidir seguramente en el 99% sí. de las cosas. Pero ahí... Espérate que grabamos el soterramiento. Discrepo. No, pero es que mira, es que criticamos... Igual que se ha criticado a la Policía Nacional aquí con el tema del soterramiento. Vamos a ver, es que la Policía Nacional está para cumplir la ley y para que el orden se cumpla, y la Guardia Civil... Y para cumplir las órdenes que les dan. Y que las
las órdenes generales. Es decir, que es que aquí yo no creo que haya una unidad de Guardia Civil o de policía que salga a dar al palo sin que nadie se lo diga. Claro. Entonces, seamos un poco... En eso, igual que en la Guardia Civil no ha desplegado todo lo que podía haber hecho en Cataluña, ¿eh? En eso es importantísima, una vez más, es importantísima, digo, la información. No confundirse con la información. Yo he leído cosas últimamente en Murcia, la verdad, lo he leído incluso en medios de comunicación, que es terrible. El alcalde, por ejemplo, de la ciudad de Murcia nunca ha dado una orden a la Policía Nacional para que vaya a dar palos a las vías. O sea, es que no puede, aunque quisiera, que dudo mucho que quisiera, evidentemente es algo que descarto. No, pero como, yo es que no creo que lo quiera nadie, somos todos vecinos y somos todos, estamos vale, en pues, la misma ciudad. Digamos, me parece bien, te acepto el matiz. El que da la orden de algo así es el delegado del gobierno. No la da el alcalde de la ciudad o el presidente de la comunidad. Un juez. Cuando en redes sociales, un juez, cuando en redes sociales, por ejemplo, lees barbaridades de este tipo, y lo que es peor, daos cuenta, insisto, la importancia de la comunicación institucional, de hacer caso a los canales oficiales, de darle credibilidad a lo que merece credibilidad. Claro, cuando un tipo tuitea y dice, es que el alcalde ha mandado a la policía aquí a pegarnos palos, y entonces, claro, automáticamente se echan encima no sé cuántos mil tíos a decir, es que el alcalde es un esto, es un lo otro, es un aquello. Oiga, es decir, ¿cómo? Daos cuenta, insisto, la importancia de una buena comunicación, bueno, y de seguir esa comunicación. En el caso de Cataluña, por ejemplo, no lo mandó el gobierno. Por ejemplo. Sí, sí. No lo mandó el gobierno, la juez de Barcelona, precisamente. Sí, 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 fue una juez. Entonces, bueno, es indudablemente esa manipulación de la información es... No ahora, y además tú eres un excelente profesional de esto, tú sabes... Dios te lo pague. No, te lo has pagado tú con tu trabajo. Que al final la manipulación existe en los medios. Indudablemente. ¿No? Y que estamos un poco... lo que está haciendo ahora mismo, por ejemplo, el presidente del gobierno catalán es una manipulación. Está manipulando a todo. A todo el sistema. Uh-huh. Porque está diciendo, yo quiero que sí, pero es que no me dejáis, ¿no? A ver si hay alguna fisura, a ver si... Sí, está probando. Está absolutamente jugando con, incluso con los propios... Lo que pasa es que, cuidado, que todas estas cosas al final se vuelven contra uno, ¿eh? Claro. O sea, uno crea un monstruo, sí, y se le vuelve. Ya han empezado las filas más radicales de, claro, sus socios... A decirle, oye, ¿qué estás haciendo? Ya lo decíamos aquí hace 3 semanas, Nacho. Sí. Esto le puede pasar, y efectivamente está siendo así. Yo tengo claro que antes o después salgan elecciones de aquí, ¿no? Y yo creo que la jugada ahora está en quién da la orden de que salgan elecciones. Yo tengo claro que están esperando a que sea Rajoy el que dé la orden. ¿Por qué? Porque así hay más revuelo independentista. Uh-huh. Gente de Modera dirá, oye, ¿por qué me tienen que decir desde Madrid que tengo que votar? ¿No? En cambio, si sale de Cataluña, si sale de ellos mismos, ahí saldrán debilitados. Estoy convencido. Porque al final ya incluso habrá ruptura entre las propias filas. Claro. No, lo que pasa es que yo, fíjate, que ahí ocurra lo que ocurra, elecciones tiene que haber porque sí o sí las va a haber. Sí o sí, porque si el presidente del gobierno catalán no las convoca mañana, el sábado está cesado, con lo cual ya no, claro, no lo hará el gobierno de desde Madrid. Entonces, yo lo que creo es que estas elecciones lo que va a haber es un, digamos, se va a llenar de extremo. Es decir, no de extremo, sino que va a haber una parte efectivamente más indefinida que se puede ir a la extrema izquierda, a los comunistas, y el bando que sea más españolista, pues que nunca ha salido a votar. Cuidado, que en Cataluña son 11 millones de habitantes. Me parece que el censo de votos está en torno a los 6 millones, 5 millones o 6 millones, y de la CUP, o sea, de estos son 2 millones los que han votado la independencia, según sus números, en las últimas elecciones, 2 millones y poco, ¿eh? Yeah. Que así votamos todos, es decir, cuando yo voto 4 veces, pues 600.000 por 4 son los 2 millones y medio, ¿no? Que todavía en la parte que quiere ser española todavía no ha depositado su voto tampoco. Uh-huh. El problema está en que unas elecciones, si no hay un claro ganador del independentismo... a mí me hace gracia, porque estos comunistas, cuando gana el sistema que ellos quieren, todo está fenomenal, pero si yo no gano, te monto el pollo. Y eso es lo que está viendo, ¿no? Entonces, si hay elecciones, veremos qué es lo que pasa, ¿no? Va a ser complicado. Veremos qué es lo que pasa. Va a ser complicado. Oye, permitidme la chanza, el chascarrillo. Vamos a coger el AVE de Barcelona a Murcia para hablar del soterramiento. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oye, yo soy embajador del Correo Mediterráneo. Ya lo sé que eres embajador del Correo Mediterráneo. Vamos a unir también lo del Correo Mediterráneo, que me interesa sobremanera. Me dice Antonio Rentero que está a punto de llegar. Antonio, tú puedes llegar cuando quieras, ya lo sabes. Dicho esto, si tenemos que quedar aquí hasta las 10 de la noche, te esperamos.
sentarnos y hacemos una tertulia de 3 horas. Será por ganas de hacer programas, Antonio dijo. La cuestión, ayer, vamos a poner cronológicamente el asunto en su sitio. Ayer el ministro Íñigo de la Serna, en el Congreso de los Diputados, comunicaba, a petición en este caso de la diputada del Partido Socialista por la región de Murcia, María González Veracruz, que, digamos, intentó, yo creo, que dar la explicación más somera y más sencilla de algo que es un problema arraigado en nuestra región desde hace 20 y tantos años, ¿no? Y explicó cómo a partir del 15 de noviembre la empresa adjudicataria de las obras del soterramiento, Aldesa, va a efectuar el primer movimiento que indicará inequívocamente que las obras del soterramiento en su primera fase comienzan en los primeros 530 metros, que todos ya conocemos, nos lo sabemos como si fuera la tabla de multiplicar del 3 que nos enseñaron en el colegio, de tanto repetirlo al final se queda. Y entonces, a partir de ese momento, la gente quizá crea un poco más en esto que está ocurriendo. En estas, el ministro confirma que la partida presupuestaria está preparada y que se va a ejecutar, por lo tanto, la obra. Al día siguiente, ya hoy, en Murcia, se produce el pleno en el Ayuntamiento de Murcia, el último que cada jueves se celebra en el consistorio en La Glorieta, y esta mañana ha habido movida. La resumo muy brevemente, me imagino que ya la habéis conocido, la habéis leído en los medios, etcétera. La cuestión es que al comienzo del pleno, en un momento en el que ya se trataba el soterramiento, había gente de la plataforma en Las Pajareras y otras personas, en algunos casos alcaldes pedáneos del Partido Popular y vocales de otras formaciones también, insisto, en esas pajareras. Parece ser que en un primer momento el pedáneo de Alquerías ha gritado, pues eso, pulmón en ristre, eso de a tiro limpio con ellos. Y ha mencionado a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, total que se ha armado un pitote de mucho cuidado. La cuestión es que el alcalde ha tenido que parar el pleno para calmar los ánimos. Insisto, con muy buen criterio, lo he dicho al inicio y lo repito. La cuestión es que horas más tarde el pedáneo de Alquerías niega haber dicho eso. Dice que ha criticado en algún momento la actuación del edil de Cambiemos Murcia, Sergio Ramos, por su intervención, que consideraba que no estaba siendo ni mucho menos la más correcta. La ha criticado, seguramente, de manera aún menos correcta. No lo pongo en duda por lo que me cuentan. Y por finalizar, horas más tarde, el pedáneo dice que eso de a tiro limpio con ellos no lo ha dicho, lo niega. Me cuentan que está grabado y que no ha sido él. Y que él incluso alude a que probablemente sea alguien de la plataforma quien ha dicho eso. Dejando a un lado que sea verdad o que sea mentira, yo creo que entrar en estas disquisiciones sería aburrirnos y aburrir a la gente más aún, y no quiero hacerlo más largo. Dejando esto a un lado, insisto, lo que me parece destacable es, primero, por el lado del ministro... Hola, Antonio Rentero, muy buenas. Hola, buenas tardes. Cómo me gusta que cumplas siempre con tu palabra. Claro. Qué gusto da. He dicho, voy, espérame que voy. Estoy camino de, llego enseguida, y he llegado. Aquí está el tío. Aparte de esta cuestión específica de si es verdad o si no es verdad, porque eso al final, eso de la verdad que es, ¿no? Lo que quiero dejar sobre la mesa para que debatáis son dos temas. El primero, la intervención del ministro ayer a respuesta y petición de María González Veracruz. Y la segunda, el ambiente enrarecido a propósito de lo que ocurre con el AVE. Y dejo también en la mesa el gesto que la semana pasada tuvo el alcalde de Murcia al pedirle de nuevo al administrador de infraestructuras ferroviarias, ADIF, que se deje abierta el paso a nivel como excepción singular dentro de el movimiento general que van a tener las obras. Joder, qué cansado. He terminado, agotado. Voy a beber agua, Ginés. Estás en tu casa, hombre. Bueno, al final este tema pasa un poco como Cataluña, ¿no? Ya tenemos ganas de que empiece o de que acabe, pero estas cosas al final cansan y desgastan. Yo estoy convencido de que es una infraestructura, la del AVE, que necesitamos en Murcia. Es una infraestructura que la tenemos cada vez más cerca. Y yo entiendo que los vecinos tengan muchísimas dudas. O sea, al final ellos le han prometido cosas que no se han cumplido aquí atrás. Lógico. Yo lo que digo es que en noviembre ya empiezan las obras. Nada, aquí a 3 semanas. O sea, al final hay que dar un pequeño voto de confianza, ¿no? Quizá la coyuntura económica que tenemos hoy en día no es la de hace 10 años. Sin duda. Quizás... Perdona, ni la de hace 4. Ni la hace 4 tampoco, ¿eh? Está claro. Es importante. Y bueno, la realidad es que ahí están ya las intenciones, los proyectos. Por desgracia, la credibilidad política está por los suelos.
Pero bueno, yo creo que ese voto de confianza, esperarnos un par de meses a ver cómo acontece todo esto, para solucionar un problema, lleva más de 100 años ahí. Yo vivía en El Infante y tenía oficina en Ronda Sur. Yo tenía que pasar el paso a nivel de Santiago Mayor todos los días y era un follón, ¿no? Al final, oye, yo creo que estamos cerca de esa solución. Vamos a dar un pequeño voto de confianza. Queda nada para que empiecen las obras. Vale. Mi opinión. Muy bien. Señor Rentero, de nuevo saludos cordiales. ¿Qué se cuenta usted del soterramiento dichoso? Pues siempre ha sido un ejercicio De fe. Y ahora quizá el plazo para demostrar que esa fe tiene o no algo detrás es tan corto que quizá por una vez sí que merezca la pena esperar. Porque estamos hablando no de muchos meses, sino de meses que se cuentan con los dedos de una mano y sobran dedos en la mano, y en algunos casos y para algunas actuaciones de semanas, porque es que algunas cosas se están viendo ya. Claro, si no dejas trabajar, está claro que ya da igual todo lo demás. Claro. Si dejas trabajar y no se cumplen, efectivamente, aquí ya la fe se acaba completamente. Pero dar lugar a que haya un grupo numeroso de asociaciones de vecinos que se ponen detrás de una reivindicación tan sencilla como dejad que hagan lo que han prometido, pues yo creo que también es un poco algo similar, por hacer también un paralelismo con lo que ha sucedido con la cuestión de Cataluña. Probablemente. Que ha habido un momento en el que al final la gente ha dicho, oye, que aquí estamos unos cuantos que estamos callados y que callemos no significa que otorguemos. Y que dejamos que se alce nuestra voz, aunque sea con algo tan simbólico como colgar banderas de los balcones. Que a algunos les faltan balcones para salir a declarar independencias, pero hay otros que al final dicen, bueno, pues voy a aprovechar que yo tengo un balcón para dejar caer mi bandera. Y aquí ya se ha llegado a eso. Hay unos cuantos que no le estoy restando legitimidad a sus peticiones ni a sus protestas, como tampoco se la quito a los que piden una Cataluña independiente. Sí, sí, sí. Yo no tengo ningún problema con que Cataluña sea independiente siempre que sea dentro, o sea, con un proceso dentro de las normas que legal. Todos hemos acordado que son las normas que tenemos. Correcto. A partir de ahí, si quieren ser independientes y lo logran, pues enhorabuena, porque habrá triunfado el deseo de una mayoría que no se sentía bien en una circunstancia y han dicho, venga, pa'lante. Pues aquí lo mismo. Hay una parte de la población que tiene todo su derecho a protestar, porque llevamos décadas en las que las promesas pues se hacían gratis y se cumplían nunca. Pero bueno, yo también hay gente con la que digo, oye, tú es que cuando te compraste la casa, ¿tú no te diste cuenta que pasaba un tren? O sea, sé que es molesto el tren, sé que es molesto que te prometan algo y no se cumpla, pero como no te pusieron una pistola delante para comprarte la casa ahí, pues yo en las casas en las que he vivido pues he procurado que estuvieran siempre lejos de puertos, aeropuertos, centros comerciales, estadios de fútbol, vías de tren y cualquier otro tipo de gran infraestructura que en algún momento me pueda llegar a ocasionar un perjuicio en mi vida o una molestia, porque es que afortunadamente hay muchas casas. Luego ya que te cuadre el precio y demás, pero siempre tienes una opción. Pero como digo, con esto no le quiero restar legitimidad a la protesta de quien vive allí, que tiene su derecho, sobre todo si le han prometido que va a pasar algo que no pasa. Pero ahora, y como en el caso de Cataluña, que está la cosa muy repartida, esto es como los premios de Navidad, que quedan muy repartidos, no ha caído un premio gordo. Quiero decir, en Cataluña hay un problema porque no hay un 70-30, sino un 40 y muchos, 50 y pocos. Ya. Y en Murcia, con el soterramiento, pasa algo parecido. Claro. Porque hay mucha gente a la que no... Vamos, que a mí no me afecta. A mí me da exactamente igual el soterramiento en mi vida personal. Porque vivo lejos y cruzo poco por aquella zona. Pero eso no quita para que me preocupe que Murcia se merezca tener una infraestructura ferroviaria en condiciones, y si no en condiciones de gran capital, por lo menos en condiciones como las de Orihuela, que es una ciudad sí, ni más ni menos. Muy digna y con una población muy respetable, pero no es una capital de provincia ni es la ciudad más importante de su provincia. Pues qué menos que Murcia tenga por lo menos una infraestructura ferroviaria así, como la tercera o cuarta ciudad de cualquier otra provincia. Pero a partir de ahí, tengamos un poquito de paciencia. Yo creo que me parece que estamos todos de acuerdo. Yo muchas veces pongo el ejemplo, que igual no es muy bueno, ¿no? Pero siempre digo, yo como muy poquita verdura. Pero a mí me interesa que las verduras en Murcia sigan siendo pues lo que son en todo el territorio, no solo nacional, sino en toda Europa, ¿no? Que Murcia siga siendo la huerta de Europa. A mí me interesa que eso siga siendo así. Y cuando se defienden los derechos de quienes corresponden para que eso siga siendo así, yo estoy del lado, ¿no? Siempre y cuando se trabaje de esa misma manera. A mí me parece que habéis tocado el tema de una manera muy inteligente. Y sobre todo de una manera emocionalmente apropiada a la situación.
Si la credibilidad se la han perdido. Si el escepticismo de la gente, ya lo hemos hablado 50 veces, está más que justificado. Pero los plazos son tan cortos que seguramente este acto de fe sí merezca la pena realizarlo. Sí, sobre todo porque sí. Una vez que transcurre ese plazo y otra vez lo incumplan, ahí ya sí que se echan encima a los que venían protestando hasta ahora y a los que estábamos pidiendo un poquito de paciencia, unos meses, porque ya ahí sí, incluso el que ha puesto un poco de esperanza dice, vale, es que ahora también me han traicionado a mí en esa esperanza de unos meses y ahora ya es, si eran 50.000 personas las que se juntaron un día, pues se juntarán 100.000 tranquilamente. Bueno, yo discrepo solamente una cosa, estamos de acuerdo yo creo que todos. Para el tiempo que queda, más vale una espera sosegada y en paz y ver cómo evolucionan los acontecimientos. Lógicamente, si se vuelve a generar una pérdida de confianza en los procedimientos, pues... quien más difícil lo tiene son los políticos que gobiernan, porque al final volverán a caer en el descrédito, ¿no? Y yo solamente un pequeño inciso, Antonio, yo el tema de, hombre, te compras la casa donde quieres, muchas veces es donde puedes, sí, pero... por muchos motivos, porque puede haber motivos familiares, porque puede haber motivos económicos, porque puede haber motivos, no es lo mismo el precio en una zona determinada que en otra, entonces muchas veces te compras las casas porque es lo que puedes hacer y lo que puedes tener, ¿no? Con esto no quiero decir ni que sean mejores ni peores, sino que cada uno se adapta un poco al entorno y a su capacidad. Y eso no quiere decir que por vivir en una determinada situación o una determinada zona tengan menos derechos que al que vive en una zona más norte, ¿no? Ya están y ahora, en teoría, en unos años no van a estar, si todo se cumple, ¿no? Esas casas se van a revalorizar un 30, un 40%. No, es que pues, hay gente que protesta... Escucha, y yo que me alegraré por ello, o sea, claro. Me parece fenomenal. Están en su derecho. Si lo han pasado mal 30 años, pues que lo pasen bien 30, oye, pues mira, no, por eso que les va a beneficiar, es ¿no? Que incluso hay gente que protesta porque dice, yo me compré aquí la casa porque... Porque el que la hereda, ese sí que no tiene opción. Porque es que... heredas la casa que tienen tus padres, ahí no tienes opción. Pero, bueno, tienes la opción de renunciar a la herencia o de venderla. Pero es que había quien se compró una casa, no el año pasado, sino hace 15 años, y protesta porque dijo que entonces se le prometió, no a él, sino a toda la ciudad, que se soterraría el tren y que habría una gran avenida, jardinada, y compró pensando que su casa se revalorizaría. Es que hay que ver qué malos son luego los empresarios, bueno, eso... que compran a 5 para vender a 15. Por eso te digo que hay de todo, ¿no? Tiene que haber una proporción de todo, ¿no? Pero bueno, yo sí, yo creo que lo importante es lanzar un mensaje de tranquilidad ahora mismo y de esperar, ¿no? Ver cómo evolucionan las cosas, como bien decía Ginés, y ver si al final se cumple lo que se ha prometido desde el Ministerio, ¿no? Y está esa dotación presupuestaria De fondo nos parece que esto es un claro caso de no saber administrar una victoria, hasta el punto de no saber, claro, darte cuenta de que ya has ganado. Seguro, seguro, pero indudablemente. O sea, llevas tanto tiempo... Es que esto me recuerda a Cadena Perpetua. A aquel que salía en libertad y estaba institucionalizado. Sí, que sí, tenía sí, que pedir permiso para orinar final, ¿no? Porque... Sí, se suicidó. Y a mí me está pareciendo que es que hay gente que lleva tanto tiempo en la lucha que volvemos al contra Franco vivíamos mejor. Yo creo que incluso hay algunos que están pensando a qué se dedican si la lucha se acaba. A escribir un libro. Bueno, pero eso también sabemos que son los menos. Bueno, pero son parte importante, ¿no? Pero más allá de eso, que son apreciaciones que pueden caer mejor o caer peor, o seguramente muy mal. Lo del soterramiento, te digo yo que todo esto les está sentando fatal. No, seguro. Esto que estamos diciendo ahora mismo. Pues mira, seguro. Yo os voy a decir una cosa, si me permito, José. Yo no he estado en ninguna tertulia que hemos estado aquí que no se haya apoyado siempre el soterramiento. Totalmente cierto. O sea, es que ahí están todas. Exacto. Ahí están todas. Nunca ha habido una tertulia donde se haya dicho... Yo creo que no ha habido ningún tertuliano que haya dicho yo estoy en contra porque... No. Todos los contrarios que hemos estado, todos, absolutamente todos, hemos apoyado el soterramiento. Pero siempre... Y luego, bueno, pues ves los comentarios y dices, pues yo la verdad no sé qué parte no... Es increíble. No hemos podido explicar bien. No solo eso. Estamos todos de soterramiento, sí. ¿Apoyamos tal? Sí. ¿No apoyamos los actos violentos? No solo eso, Nacho, que dices muy bien, y además me alegra que seas tú el que lo recuerde. Insisto, ahí están los programas para verlos y escucharlos, la mayoría de ellos, todos escuchados y verlos unos cuantos. No solo eso, es que aquí hemos criticado muy duramente a la administración pública regional y local. Pero vamos, y nacional. Muy duramente, y nacional también. Pero lo nacional es fácil, porque de aquí ahí tú ya nos escucharás. Sí, pero aquí nivel... no solo nos escuchan, sino que salimos a la calle y nos vemos. Claro, a nivel de infraestructuras, a nivel de presupuestos, claro que lo hemos dicho. Hay una desconfianza absoluta con la política en general. Que apoya a muerte el soterramiento, igual que yo lo apoyo a muerte. Yo me he dado cuenta que el problema para alguna gente es que lo que no quiere es la llegada del ave ya. Sí. Es como decir, vea, lo tengo aquí cogido... tengo el poder de decir
Así me aseguro que si el AVE no llega, sí o sí va a soterrar porque llega soterrado. Y yo, macho, al final si hay que hacer una vía provisional, si hay que hacer unas obras, si hay que, igualmente que debía un tráfico ferroviario, vamos a adecuarlo para que llegue el AVE, ¿no? Es un poco... Claro. Cubrir las dos demandas a la vez. Sí, sí, indudablemente. Si es que es algo que ahora sí, o como están utilizando las federaciones de vecinos, ¿no? Esta vez sí, pues tiene toda la pinta de que va a ser verdad y se va a hacer. Y yo vuelvo a lo mismo, me quedo con la apreciación inicial que habéis hecho los tres. Oigan, estamos hablando de un plazo de 2 semanas y poco, 15 de noviembre, ¿no? Para acabar una trinchera y ver que eso es verdad. Y luego, pues habrá que ir. Y yo, además, fijaos lo que os digo, estoy convencido de que las autoridades van a ser los primeros que van a estar ahí cuando la obra empiece a funcionar, no, cuando se cabe la trinchera. Todavía. Yo te digo no, que van a ir. Yo estoy ya que empiecen las obras, igual con casco. Sí. Yo estoy convencido de que lo van a hacer. A mí me parece que hay una muy buena voluntad por gran parte de las administraciones. Me consta que en el ayuntamiento se está trabajando muy duro en este tema, y por supuesto, en la comunidad igual. El alcalde seguro que está trabajando muy bien. No tengo la menor duda. Entonces, sin ninguna duda. Hay que estar en eso. Es decir, lo que pasa es que, claro, el alcalde de la ciudad de Murcia pues tiene 50 competencias más al cabo del día, que no es solo el soterramiento. Es que muchos dicen, no, es que ya, ¿cómo se olvida esto? Y también tiene mucha gente la que atender, que no solo eso. Las atribuciones están limitadas, es decir, él no tiene capacidad para tomar todas las decisiones que seguramente le gustaría. Ya te digo yo que a la agencia de seguridad muy bien no les ha sentado que la petición de la semana pasada. Claro, que ellos también tienen una pelota muy fácil que pasar, que es al final decir, bueno, está bien, ustedes están convencidos de que eso puede ser así, pues ahí va, pero la responsabilidad es suya. ¿Verdad? De todas formas, contra eso... Digo lo de paso a nivel, por si alguno se incorpora y no lo pilla. Contra eso, contra lo de mantener el paso a nivel, yo sí que detecto desde hace un tiempo, y por eso además es por lo que doy un poco ese voto de confianza, esa voluntad de esta vez sí. Pero junto a esa voluntad, aquello de los hechos son amores, si a mí me pones una pasarela hoy en el paso a nivel, bueno, el paso a nivel, quiero decir, 5 metros más para allá, ¿no? Sí. Que me permita, aunque ahora mismo esté en activo, decir, si mañana viernes se cierra, puedo seguir cruzando, o sea, esa permeabilidad de la que se habla, pues hombre, tengo motivos más para confiar. Y una pasarela para, bueno, con las que hemos visto, las autovías y las rondas que tenemos aquí en Murcia, están ahí. Hay bastantes pasos de ese tipo. Si eso ya además son estructuras prefabricadas, que eso en una noche te la montan. Absolutamente. O sea, ya viene hecha de otro sitio, pues un camión muy grande, que a las 3 de la madrugada tienes ahí el pollo montado, pero eso aprovechas un fin de semana o un par de madrugadas y lo tienes instalado. A mí me pones esa pasarela y... No está el problema. Es una pasarela apta para el paso de todos. Sí, claro, sí. Pero ¿cuánto tiempo llevamos dándole vueltas a esto? Y una empresa de forja, ¿cuánto tiempo habría tardado en tener lista esa pasarela para venir a montarla? También os digo que en el ayuntamiento están muy por la labor y no me tiréis de la lengua. Es que me tiréis de la lengua. Es que, claro, queréis saber cosas y, en fin... Pues... Pero que no habíamos venido aquí a contar lo que no sabía el público. era la intención. Dicen que esa es la intención de los medios, ¿no? Una de ellas, ¿no? Bueno, oye, son... pero que no nos lo cuentas. Que no lo va a contar, ¿no? Ha dicho que no. Pues fijaos, eso es falta de comer. Yo estoy convencido de que. Joder. Sí, porque te falta fibra y no evacuas bien. Claro. Es que no me dejan, se le atasca. Ginés iba a contarle y no me están dejando esto. Ni Nacho ni. Si no topa picarte para que bueno, pues lo cuento. Pues ahora no lo cuento. No, lo cuento. ¿Qué era? Lo que tú sabías que nosotros no sabemos que el ayuntamiento está dispuesto a hacer ya. Me encantan los giros. Hay publicidad, Cano. No la metas. La bully. Por resumir, que si no, oye, que nos vamos del tema. El asunto, yo lo veo en la siguiente dirección con respecto a la visita que hemos comentado. Yo no tengo la menor duda de que en el momento en que la trinchera esté cavada, aunque te parezca un acto ciertamente imprudente, vamos a ver movimientos interesantes ahí. Me la juego. Y no de tierras, ¿no? Y no solo de tierras. Muy bien, Antonio, no solo de tierras. Y con respecto a la pasarela. A mí me parece que cada vez quedan menos días. Esto es como aquel que le preguntaba, ¿no? ¿Cuándo te casas? Y decía, cada vez queda menos. cada vez queda menos, qué jodido. Pues ya con la broma, incluso con ella, sí que os digo, nos quedan 2 telediarios para ver la pasarela. Nos quedan 2 telediarios para ver la pasarela. Que quizá a muchos de que están en Santiago el Mayor y que ejercen su protesta de forma pacífica y son a los que no solo respetamos, sino apoyamos, no les convenza el tema de la pasarela, pero es que es algo que también tiene que hacerse. ¿Hay por allá para cuántas horas va a tardar en suceder el primer acto vandálico contra la plataforma? La plataforma. ¡Ay, Dios! ¿Contra la pasarela? No tuiteéis eso. ¿Contra la pasarela? Pues no lo sé, si la hay internamente. Yo de eso no me entero. Hay que ser activista, ¿no? Yo tengo ganas de que todo funcione, pero al mismo tiempo también me gusta ganar perras en las porras.
Yo creo que los vecinos, vamos a ser sensatos, los vecinos han hecho mucho porque se aceleren los plazos y yo creo que han conseguido mucho. O sea, no les quitemos mérito y estoy convencido que ya vamos a poner todo de nuestra parte. Bueno, es que efectivamente es que esto es un triunfo de la plataforma y de los vecinos. Sin duda. Que estamos criticando algunos de sus procederes o su falta de paciencia en este momento tan, tan puntual y tan crítico. Pero que esto se ha conseguido, que no quepa ninguna duda, que ha sido gracias a ellos y a estar décadas allí dando la tabarra hasta que al final han bajado a la tierra a quienes estaban en las altas esferas y no se dejaban bajar. En fin, lo cierto y verdad es que a nivel informativo el asunto está muy, muy, muy entretenido, no lo vamos a negar, esto a nosotros nos da juego, para qué mentirlo. Lo que pasa es que somos conscientes de que la ciudad necesita una solución ya, y esa solución, como parece que está cerca, bueno, pues a ver si se llega a dar la posibilidad de que se ejecute de la manera correcta. Os quería preguntar, sois unos contertulios impecables. Os he preguntado por el ministro, no me habéis hecho ni caso. Pero ni caso. El ministro bastante tiene. Sí, déjalo. Ya, pero ni caso. Dicho esto, que no lo pongas, Cano, que no lo pongas. Hazme caso que no lo pongas porque ni de una manera ni de otra. Es que me estaba hablando por el pinganillo este interno y claro, me despista. La cuestión es que no me habléis del ministro, pero habéis visto el comunicado que ha hecho la Federación de Asociaciones de Vecinos de la ciudad a propósito de lo que estamos hablando, en la misma línea que nosotros. ¿Cómo lo consideráis? Entiendo que apropiado, ¿no? Estáis en la misma línea, básicamente. A favor. A favor, siempre. Ese eslogan, Rentero, a favor siempre. Ginés, a favor también. Sí. A favor. Y Nacho, pues a favor. Yo ¿No, no, te puedo decir, no lo he leído. Por lo cual no te puedo decir ni a favor ni en contra. Muy bien, me parece fenomenal. Yo a favor también, ¿eh? Venga, yo a favor también. Oye, dejamos el soterramiento. ¿Queréis que hablemos de otra cosa? Bueno, yo me voy esta noche de fiesta, si queréis. ¡Cuenta! ¡Cuenta! Que nos ponga los dientes largos. Esta noche nos vamos al campo de gol de Alto Real. ¿Os vais en plural? ¿Quién vais entonces? La Asociación de Jóvenes Empresarios. Bien, bien, está bien que lo digas. Podéis ir todos los que queráis. Oye, lo que haga falta, Rentero, Nacho, ¿cómo lo tenemos? Yo vivo ahí enfrente, no hay mucho ruido. ¿Dónde has dicho que vas? No, pues oye, hacer ruido y que se entere también. A ti, Antonio, que yo también vivo, claro, en Alto Real. Ah, bueno, claro, verdad. Me da cuenta, ¿no? Somos vecinos. Somos vecinos, somos vecinos. Todos pasáis. Sí. ¿A qué hora es eso y dónde? A las 9. ¿Qué hay? Cuéntanos, danos, véndenos la moto. Pues es la bienvenida, venga, ya vengo de la moto un poco. Es la bienvenida de los nuevos asociados de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Bien, bien. Entonces, los últimos jueves de cada mes, pues hacemos una fiesta para ellos. Y somos, bueno, 30 personas en este After Night. Un After Work, ¿no? ¿Se llama? Un After Work, ahora sí. En inglés, ¿eh? First night, after work. Es que si no hablamos así, parece que no somos modernos, no somos cool. Sí, lo que ha sido toda la vida tomar unas cañas. Eso es. Las cañas de después. A las 9 dices que es. Sí. Oye, pues yo llego a tiempo, una ducha, que me pongo majo. Invitadísimo. Gracias, Ginés, hombre. Rentero, luego paso por ti. Yeah. No. A mí es que no va a dar tiempo, porque yo también tengo bolo. No me digas, vende el tuyo, venga. A las 8 presentamos en la Biblioteca Regional La Brújula para TVOs, que es una publicación que hemos hecho entre unos cuantos afortunados por poder participar en ella. Una especie de guía de las últimas publicaciones de este año, estos últimos meses. Voy a dar un abrazo al consejero, que yo sé que también... Pues hay un esfuerzo bastante importante en la consejería y yo creo que además, sobre todo, porque lo que supone de amor por el cómic, de los que lo hemos hecho, pero también amor por el fomento de la lectura, porque es una de las formas de acercarse. Es curioso que hablamos por las letras. Que hagas eso porque hace poco te vi que estabas en algo de Lovecraft, ¿no? También. Es decir, has cambiado radicalmente de público, pasar del No, público. Es que Antonio, yo siempre lo he dicho, Antonio yo lo tengo calificado como un hombre del Renacimiento en el siglo XXI. ¿Eh? Sí, entonces toca todos los palos. Es que llego tarde a todo y al Renacimiento puede ser, llego 500 años tarde. Tampoco es una cosa para tirarse los pelos. O sea, anda que no llega tarde Rajoy a los sitios y nadie le dice nada. Bueno, pues menos 10. No vamos a despedir todavía, nos quedan varias noticias por las que, independientemente de las ventas que nos han hecho aquí Ginés y Rentero, está bien. Yo lo tengo difícil para elegir, la verdad, porque es que el plan de Ginés me gusta. Y el plan de Rentero también. No, pues vente a hacer deporte. ¿A qué voy a hacer? El mío es a las 8. ¿No? A las 9 en punto en Alto Real no estoy ni de broma. Pero ya a las 10 igual sí. Oye, no. Espérate que Nacho tiene que A las 10, 10 y media empieza lo bueno. Sí. Yo a las 8 y media voy a hacer deporte hasta las 10. ¿A qué llamamos, Nacho, tú y yo deporte? Porque que nos conocemos. Pádel.
¿Pádel? Sí. Bien, entonces sí. Y luego pero, una cerveza. Pero moderado, ¿no? Que estoy... Sí, hombre, por supuesto. Sí, sin venirnos arriba. Sí, 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 sí. Además, cada punto nos sentamos un ratito y otro. Lo comentáis, lo comentáis la jugada. Sí, sí. Qué gusto. Oye, yo creo que tendríamos que introducir en la tertulia esto, este tipo de marujeos. Me parece que son muy interesantes. Sí. ¿Eh? No, no sé, ¿hay algún marujeo así de sociedad murciana que podamos comentar últimamente que se haya producido y merezca la pena mentarlo aquí? En público. Yo lo claro, lo si es que esa es la gracia. No me he venido para eso. Madre mía. Conocí a un murciano ilustre. ¿Qué me dices? Zaragoza. ¿Dónde? ¿En Zaragoza? Sí, a Joaquín Capel, que fue, bueno, es el hijo del de Bodegas Capel, de la bota. Sí, sí, sí. Y fue en Zaragoza. Yo soy murciano y tal. Digo, ajá. Es hermano de Paco, ¿no? ¿Eh? Es hermano de Paco, si no me equivoco. Ah, su hermano conozco. Paco Capel, sí. Pero vamos, tiene los restaurantes Oven, que hay uno aquí en la... Sí, en la Plaza Romea. Y fue buenísimo porque me dio su... Me puse a buscarlo en LinkedIn. Sí. Y digo, ostras, este tío es famoso. Salía en toda la revista de corazones. En misa coincidiste, supongo. Sí, en misa, fue en misa. Oye, fue en un ayuntamiento, ¿sabes? Ahí se celebran bodas. Pues hubiera sido mejor en misa directamente. Os hubierais seguido con la paz en el cuerpo que es necesario. Por aquí, por esta banda, veo que no tenéis marujeo que contar. No, pero el tema animalitos no... Que no se piense la gente que no tenemos temas. Aquí tenemos la ristra, ¿no? Bueno, va, cerramos. La noticia, una de las noticias que ayer se comunicaba en el Consejo de Gobierno era que 14.000 murcianos se van a ahorrar próximamente 53, perdón, no nos pasemos. Tampoco está mal, ¿eh? 53 millones de euros con la eliminación del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Y voy a pedirle a Antonio su opinión en esto en primer lugar, si me lo permitís. Pues sabe... te digo lo mismo que con el comunicado a favor. A favor. Yo le he dicho a mi padre no se muera todavía. Quieto, pero aguante un poco más. Que no tienes tanta ganas de heredar, ¿no? Que aguante un poco. Esa es muy buena, ¿eh? Esa es muy buena, me ha gustado. De todas maneras, Antonio, también podríamos añadir, aparte del a favor, un ya estaba bien, ¿no? Bueno, acabo de hacer aquí con la calculadora del atención, móvil, ahí, que ahí, si no ahí, lo he hecho mal. Ahí, ahí. En realidad estamos hablando ahí. De 3.785 euros con 71 céntimos. ¿Por? Por murciano. Amén. 3.700 euros me parece poco ahorro para cuando se te ha muerto un familiar y que encima lo que alguien trabajó y ya pagó impuestos por ello, sea lo que sea, sea bien mueble, inmueble o capital líquido, durmiendo el sueño de los justos en una cuenta del banco, ya me parece que eso ha pagado demasiados impuestos en vida del de cuyus para que ahora los transmitentes, que la herencia yacente todavía sea objeto de más impuestos. Entonces, está muy bien este ahorro. Pero eso lo que supone es que hasta ahora ese ahorro suponía un gravamen. Esto me recuerda a lo que ha sucedido hace unos años, que me he enterado ahora, con la UOC, la Universitat Oberta de Cataluña. Un centro que me parece más que interesante, su oferta formativa y las posibilidades que ofrece. Pero, sí, bueno, es una universidad online, que además es pionera en España, y que ofrecía distinto precio para la matrícula según se siguiera el curso en español o en catalán. En catalán. Llegando el descuento, en caso de que te matriculas en catalán, a dos terceras partes del precio de la matrícula. Hace unos años pues hubo alguien que con buen criterio decidió esto llevar a los tribunales porque es una clara discriminación. Y evidentemente los tribunales le dieron la razón. Con lo cual ahora la UOC cobra lo mismo a quien se matricula en español que en catalán. Vaya por Dios. ¿Pero qué es lo que han hecho? Pues te dice uno, bueno, si había un descuento y al que se matriculaba en español le costaba 100 y al que se matriculaba en catalán le costaba 30, pues ahora costará 100 para todos, porque ya no hay descuento. No, ahora cuesta 30 para todos. Es decir, que en realidad no es que hubiera un descuento, sino que había un gravamen para el que se matriculaba en español. Pues ahora que no nos vendan la moto del dinero que nos ahorramos, ¿por qué no? Y leámoslo al revés. La cantidad de dinero que hasta ahora han estado sacando, como decía el actor Charlton Heston, de las frías y muertas manos de nuestros parientes diñados, toda esa cantidad de dinero la han estado sacando hasta ahora alegremente. ¿Eso lo decía en la realidad o en alguna película? Él lo decía de las armas. Ah, ya, claro. Cierto, presidente de la Asociación Nacional del Rifle, sí. Decía, levantaba, enarbolaba el fusil y decía, me lo arrancarán de mis manos frías y muertas. En modo Moisés. Exactamente. Abriendo las aguas. En ese momento se abrieron las aguas, pero bueno, o sea, se abrieron el público de la NRA, pero que aquí es un poco que ahora que sí. Oye, que qué bueno el gobierno. ¿Cuánto nos estamos ahorrando a partir de ahora? Bueno, yo primero tampoco tengo ninguna gana que se muera ningún familiar mío, y tanto. Pero todo el que hasta ahora se le ha mostrado a algún familiar y lo ha heredado, pues que calcule la cantidad de dinero que se estaban llevando, yo creo que injustamente. ¿Cuánto hemos dicho? 3.775 euros
Con los céntimos ya de memoria no me esperáis sé. Aquí que voy a reclamar. Por cabeza. voy a dar una vuelta y ya vuelvo. Eso, el que le quedó poco dinero a heredar, pues ya sabe que esa ventaja ha tenido. Tengo una frase estupenda para este espacio. No somos nadie. ¿No? Hoy figura mañana. Y lo poco que somos se lo queda Hacienda. Mañana. Hombre, mañana está auto. No, yo creo está que con esto es bárbaro. Este impuesto es que es absolutamente, estoy de acuerdo con Antonio, criminal. Es que es absolutamente. Vamos, yo creo que hay una sentencia europea ya que se dictó hace tiempo. Ah, pero que se aplican las sentencias europeas aquí en España. No, pero ha hecho eso, que la hay. Pero la verdad, hay la. Pero por una doble tributación, ¿no? Claro. Si está recogido y está tipificado. Aunque bueno, la doble tributación. También se está haciendo aquí con otros impuestos que algún día, si queréis, los podemos comentar. Mm. Que a una sabienda la administración que no puede cobrar a la misma vez el IVA y el impuesto de transmisiones patrimoniales, sobre todo en venta de inmuebles, lo está haciendo a sabiendas que no lo puede hacer y espera los recursos para, bueno, pues financiarse durante el tiempo que dure ese recurso, ¿no? Bueno, igual que el IVA, que también es una fórmula de financiación del Estado por parte Pero el IVA sustituye al final es un impuesto que al final son compensatorios y a las empresas, bueno, pues al final lo único que le marca es un poco. Pero que ¿por qué tengo yo que financiar al Estado? Bueno, ¿por qué tengo yo que ser agente tributario y recaudador? Bueno, efectivamente, venga, los convierten en gestores. Venga, efectivamente, es así, pero como concepto de impuesto, yo entiendo que es un concepto que luego que los impuestos estén mal empleados, vale, lo podemos discutir, pero como concepto social, a mí las tasas de los impuestos no me parecen mal, ¿no? A mí lo que me parece mal es tener que adelantar el IVA de una factura que a lo mejor he emitido, pero no he cobrado, y no llego nunca a cobrar. Y más grave es que debiendo tú, a lo mejor, Hacienda te debe a ti dinero, por los motivos que no sean, no puedas compensarlo, ¿no? Sea de ministerio, sea de las administraciones locales. Además que es un follón, una factura no te han pagado. Reclamar ese IVA es un follón. Bueno, por nadie pase. Es que tienes tú la carga de la prueba. Por nadie pase. Es un follón que dices, mira, de todas maneras, ya cobraré o no. De todas maneras, por no salirnos del poco de lo que estábamos comentando, ahora si queréis entramos con el IVA y entramos con temas fiscales, pero a mí el impuesto de sucesiones me parece absolutamente denigrante para las familias. O sea, me parece una vergüenza que todavía tengamos un impuesto de ese tipo en este país. Bastante sufrimiento y con la pérdida de una persona querida o la persona que sea. Aunque no la quiera. Y que tú, aunque. No, pero bueno, si no quieres, tienes una pérdida económica. Y que tú tengas que incluso intentar vender parte de ese patrimonio que heredas para pagar unas cosas que ya se han pagado antes. Y si no tienes, como está ocurriendo en muchísimos casos, aunque dicen, bueno, está disminuyendo. Está disminuyendo porque hay comunidades autónomas donde se ha suprimido ese impuesto, ¿no? Pero que tengas que renunciar a la herencia que te han dejado a ti porque no puedas pagarla. Bueno, en el caso de Andalucía. Es que de verdad, es que es tremendo. En el caso de Andalucía es una sangría, es bochornoso. Sin embargo, Madrid no lo tiene. Claro, y eso es uno de los problemas de las comunidades autónomas, viniendo en relación totalmente. Sí, tenían temas transversales. No puede haber todavía zonas fiscales con preferencias, como por ejemplo Navarra o la zona de Baja. No, perdona. Bueno, si somos todos iguales, si la ley es para uno, es para todos. Sí, pero yo en el caso del cupo vasco, igual que en los fueros civiles de algunas zonas, los entiendo porque históricamente, cuando se unieron a la corona de España. Si nos tiramos por historia. Momento, Antonio, empezamos a tirar historia, aquí todos tenemos nuestros derechos. Entonces tenemos que cambiar también el privilegio que tienen los matrimonios civiles en Cataluña, que por defecto son comunidades de bienes en lugar de ganancias. Si hay un principio constitucional, que todos somos iguales ante la ley, ante la ley, no hay más. Y más en materia fiscal, porque lo mismo vale un euro en Navarra que vale en Murcia, o es que el euro de Navarra vale más que el de Murcia. Pero con el euro de Navarra puedes aquí hacer menos cosas, que ahí la vida es más cara. Pero la renta per cápita es más alta, ¿eh? Entonces, lo que hay que intentar es homogeneizar todos los impuestos, es decir, que todos tengan el mismo criterio y que no por comunidades, cada una con un pequeño reino de taifas, que al final va a decir, oye, mira, pues mi padre o mi madre que se está muriendo, pues coño, espérate, vamos a inscribirla, a darle en alta en Madrid y no pagamos impuestos, hombre, por favor. Pero tengo familiares que viviendo en Andalucía, no solo se han venido a vivir a Murcia, sino que se han empadronado aquí en Murcia. Pero se han venido a vivir a la región de Murcia porque la región de Murcia es maravillosa. Aparte, pero podían haber seguido empadronados en Andalucía y se han empadronado aquí, sabiendo que si les pasa cualquier cosa, sus herederos van a poder quedarse con algo de lo que tienen hoy. Si es injusto el impuesto, ¿cuán más injusto es que todavía, dependiendo de dónde te mueras o dependiendo de dónde estés viviendo y dónde mueras al final, tienes que pagar diferentes tipos de impositivos? ¿En qué cabeza cabe eso?
¿Y hablamos de igualdad? No, aquí igualdad fiscal por lo menos no lo sí, hay. Sí, yo creo que con el tema de Cataluña tendríamos que replantarnos muchas cosas, todos. Eso, volvemos al principio de la conversación. Volvemos al principio. Se ha notado que quiere seguir. No, yo encantado. Yo, no, Ginés, se ha notado que quiere seguir la marcha. Ha dicho, esto se acaba y tengo yo que recuperarlo. La verdad, este impuesto, igual que es injusto aquí, es injusto en Andalucía, es injusto en Alicante. Donde sea. Donde sea. Si hubiéramos hablado de algo de sociedad, pues liviano y tal, pues no hubiera habido esta... No habíamos llegado a tratar cosas serias, que tampoco es el fundamento. Pues no. No. Efectivamente. Bueno, pues es que yo os pediría algo que es que estoy leyendo una cosa que me han pasado. Vale, podéis hablar de algo mientras lo leo. disimulad, que no se note. Tú has llegado tarde, es estábamos hablando, hemos empezado con el tema de Cataluña. Os he escuchado, Sí, está bien lo de Cataluña. Lo que va a estar es mucho mejor cuando por fin el sábado se aclaren exactamente y sepamos si, como decía el chiste, si sale Barraquero o sale. ¿Y qué pasaría si sale el sí, el Juncker sí, que no sé cómo lo llamarán ahora, porque ahora ahí están hablando de que si también se unen los de Podemos en plan en Junts per el referéndum o algo Junts así. Junts pel circ, juntos por el circo. Por el circo. Se van a llamar ahora. ¿Qué pasaría si sale una mayoría clara? ¿Dónde? En Cataluña. ¿Qué va a pasar? ¿En las elecciones? Muy bien, porque han ganado. ¿Y cuál es el problema? Pero no le da derecho a romper la Constitución, si es que aquí hay una ley que está por encima de todas esas. Eso es lo que ellos tienen que entender y parece que en este país hay determinados grupos que no lo quieren entender. Entre ellos Podemos, ¿no? Que parece que está más a la gresca que la... Está claro, hay que proteger a... Bueno, Podemos, que después de que ya haya ido limpiando figuras a su alrededor Pablo Iglesias, está a punto de pasar a llamarse Puedo. Sí, efectivamente, porque vamos, la crítica que le ha hecho... Se está quedando solo. La que hizo... Carolina Descansa. Descansa, sí, Descansa. y que además la apoya también Garzón, ¿no? Sí. Ha apoyado Garzón, pues... Yo creo lo que sí... De... los enanos. Lo que sí debemos hacer es... Y lo digo como alguien que ha vivido en Barcelona, alguien que tiene muchos amigos allí y viajo allí mucho, es intentar volver a enamorar a esa masa moderada que pasaba del tema. Y fíjate, yo creo que van a ser las empresas al final las que pongan las cosas sobre su sitio. Y a mí me lo decía un amigo que no es independentista, pero dice, yo tengo ganas de esto termine y yo quiero un referéndum, me lo decía un amigo. Y él no es independentista, ¿eh? Dice, porque estoy cansado, estoy hastiado de tanto ya, digamos, ruido que hay en torno a Cataluña, ¿no? Mediocridad. Sí, mediocridad. Por los políticos catalanes. Totalmente. ¿Sí? Si al final estamos... lo del 3%, hay un montón de cosas en Cataluña que no se habla. Caso Puyol, ¿no? Uh-huh. Ahora parece... Han conseguido... Uy, Puyol. Han conseguido los caciques, más caciques que había en España. Yo creo que el caciquismo más casposo que era el catalán. Uh-huh. Que la gente, la extrema izquierda, luche por ellos. ¿Qué cosa, bueno, es que están unidos los la burguesía catalana y la extrema izquierda. Es que el señorito siempre ha mandado al desarrapo a pelear, de toda la vida. Claro. Cuando sorteaban al hijo para la guerra de Cuba, ¿quién era el que iba a pegar tiros allí? ¿El hijo del terrateniente o el hijo del que trabajaba para él? Pues aquí a mí me parece muy bien lo que tú dices, Giner, pero siempre dentro de un orden que respetando la ley y la Constitución. Sí. Si eso se cumple... Aquí se puede hablar de casi todo, ¿no? Porque a mí me sorprende mucho cuando estos hablan de tanto independentismo, ¿no? Pero ellos estarían dispuestos a hacer su propio independentismo dentro de su propia comunidad autónoma. ¿Estarían dispuestos a hacerlo? Porque a lo mejor Gerona no quiere ser independiente. ¿Pasó algo ¿Qué hacemos entonces? El Valle de Arán ya sabemos que no quiere ser, quiere seguir perteneciendo a España. Entonces, ¿qué hacemos? Pues un rincón de Ademuz y un condado de Treviño dentro de Cataluña, que sí son España. No, ya a lo mejor la Rambla tampoco quiere ser independiente si lo hacemos por barrio, ¿no? Entonces, claro, vamos a ver que. Bienvenido a la República Independiente de mi casa. Es internacional. Ahí es donde vamos, ¿no? Eso se llama la Ikea. Mientras que Europa va a la eliminación de fronteras, a hacer uno. Que yo no digo ni que sea mejor ni peor, pero estamos en ese mercado, en esa forma, en esas relaciones laborales, económicas. Ahora resulta que saltan cuatro idealistas de estos de poca monta a venir a hablarnos de independencia y crear su propio sistema y sus propias monedas y sus propias... Me parece ridículo. Al final los empresarios, y es bochornoso. Y aquí barrio para casa, son los que... Es que el empresario los que lo que busca, poniendo las cosas en su sitio. Y tú lo sabes bien, el empresario lo que busca es seguridad política y jurídica. Europa tiende al territorio Schengen y Cataluña si la dejamos al territorio Bruyère. Vale, comparativo. Dicho lo cual, me contaban que tengo que volver. Vosotros habéis vuelto a Cataluña, yo voy a volver al soterramiento. Qué manía. Es que ya sabéis, cuando uno le da por una cosa, pues coge el camino.
La cuestión es que esta mañana, la movida, ¿no? Lo de a tiro limpio y viva la Guardia Civil y no sé qué. Sí, sí, se ha aclarado, pero no se aclara muy favorablemente, en especial yo diría que para los intereses de la plataforma, ¿vale? Puesto que, por lo que he podido saber y conocer en estas últimas horas, el portavoz de la plataforma, Joaquín Contreras, ha reconocido que el grito de viva Franco lo ha dicho un miembro de la plataforma. Muy bien. Bien. Lo primero que han hecho en la plataforma ha sido acusar al pedáneo de Alquerías. Mal hecho. Lo peor es que algunos han corrido a transcribirlo directamente y contarlo de la manera indebida. Y eso es un error importante, a mi juicio. Eso vaya por delante. Francisco Zamora, el pedáneo de Alquerías, os voy contando, ha gritado exclusivamente «Viva la Policía Nacional y viva la Guardia Civil». Y, por último, este pedáneo, como digo, insisto, ha hecho la defensa de la Guardia Civil y de la Policía Nacional desde las pajareras. Fue el lugar en el que empezó todo. Digamos que ahí la cosa empezó a ponerse tensa, nerviosa, difícil de gobernar, incluso hasta por el alcalde, que presidía el pleno como es costumbre. Y, según podemos contar a esta hora de la tarde, pues es el portavoz de la plataforma, es el propio Joaquín Contreras, quien reconoce que lo vio tan exaltado que le comentó: venga, di también a tiro limpio, si te parece, y no te cortes. Es una barbaridad. Es una absoluta barbaridad. No, la barbaridad, o sea, no es que haya dicho eso, sino que se le haya dado tanto la vuelta, claro, a que él haya dicho eso, que se haya puesto en boca de otra persona. De otra persona. Y que al final el conflicto sea porque A ha dicho lo que en realidad ha dicho B. Es una cosa increíble. Yo, de verdad, esto tiene que parar de una vez por todas. No nos conduce a nada. Conduce a que un día podamos tener una desgracia mayor y no la queremos contar. Y sobre todo, nadie la quiere vivir. Y un portavoz de una plataforma, como ha sido siempre Joaquín Contreras, de la plataforma Pro Soterramiento, debe de mantener un criterio, que entiendo que esté nervioso, que entiendo que esté preocupado, que entiendo que lo ha pasado mal, pero yo creo que debe de soportar, seguro, una presión, y la está soportando importante, pero tiene que hacerlo con otro talante. Porque si a estas alturas del partido nos vamos a jugar no solo un soterramiento, sino la llegada del AVE, y no hemos hablado del corredor mediterráneo, y sobre todo nos vamos a jugar las vidas de la gente con cosas gratuitas de este tipo, con señalar, como ha dicho Rentero, a alguien diciendo que ha dicho tal cosa cuando no la ha dicho él, sino que además ha sido invitado por él mismo, pues está mal. Y más aún, porque además lo que ha hecho Joaquín Contreras seguidamente ha sido salir del el pleno del Ayuntamiento de Murcia, con lo cual haya acabado la broma. Claro, si la había empezado él, lo lógico es que si se iba, se acabara. Ahora lo entendemos todo. No tenía ganas de contar algo así, ¿eh? Pero ninguna. Tenía ganas, en todo caso, de aclarar qué había pasado. No me gusta cómo se resuelve. Tampoco me hubiera gustado que se resolviera reconociendo que el pedáneo de Alquería se había dicho semejante disparate. Evidentemente no me alegra en ningún caso. Por favor, señor Contreras, a usted, a la plataforma, llenen esto ya de calma. Llénenlo de protestas, si quieren, pacíficas. Pero sobre todo, llenen este espacio ya de cordura, de sentido común y de coherencia. Hablamos de 15 días. Den ustedes la oportunidad de que en 15 días podamos tener, de verdad, a la gente trabajando con normalidad y viendo cómo se comienzan las obras del soterramiento. Y si eso no se produce, pues vuelvan ustedes otra vez a la batalla, en el buen sentido de la palabra, con sus protestas pacíficas, y condenen de una forma mucho más enérgica los actos vandálicos que se han sufrido en las vías. De verdad que lo siento en el alma, porque además Contreras me parece un tipo, pues, no digno, me parece más que alabable en muchos sentidos, y creo que ha hecho una lucha, me parece que incuestionable. Y estas cosas, para mi gusto, le restan crédito, en absoluto, le dejan en mal lugar por todo el trabajo que ha hecho. No vamos a ser tan necios de crucificarle por una cuestión como esta, por supuesto que no, hay que ser justos, es un hombre que ha tenido una lucha impoluta, pero que estas cosas ya pueden pasarle factura a él, a la plataforma y a la ciudad. Por eso creo que es el momento de frenar. Me parece que es necesario. No sé si estáis de acuerdo y tenéis que apuntar alguna cosa más, o llevarme la contraria, que aquí estamos para eso. Yo hace ya tiempo que decía que estaba la situación en el momento justo para que, si se pasaba a un determinado escalón siguiente, ya empezara a volverse atrás el apoyo que, sobre todo en los últimos tiempos, había conseguido extender más allá de los directamente implicados. O sea, hay mucha gente que ni vive en Murcia capital que está apoyando, y además creo que es un apoyo más que merecido a la plataforma, pero que lo que mencionaba antes, el no saber administrar una victoria.
Sí, es que ha sido tal cual, desde luego. No, no he podido evitar. Qué mal cuerpo se me queda, ¿eh? No, aparte verdad, es que esto está ya en boca de todo. Estamos todos los ojos están puestos en esa zanja que se va a hacer dentro de... Qué pena. ...de 15 días. Vale. O sea, yo creo que toda la sociedad murciana sabe lo que está pasando. No quizás como antes, ¿no? Yo creo que seremos los primeros que si no se están cumpliendo los plazos... Oye, habrá muchos más implicados, ¿no? Qué importante es eso también, ¿eh? La información otra vez. ¿Eh? A día de hoy ya está todo el mundo informado de lo que pasa. ¿Eh? No está mal informado. Ya tiene muchos medios de los que surtirse. Hay muchísimos canales en donde puedes conocer cuál es la realidad a día de hoy de la obra del soterramiento y de la llegada del AVE. Y yo creo que en todo eso es donde hay que apoyarse. No sé, de verdad que me da una rabia tremenda. Yo creo que además se ha producido el hecho en el pleno del Ayuntamiento de Murcia, que es emblemático para la ciudad, y permitirnos a estas alturas, después de tanto trabajado, lo que decía Rentero, ¿no? No darte cuenta de que has ganado, quizá, ni más ni menos. Me da mucha pena despedir así, sabéis que me gusta tener otro tono, y nada, le deseo de verdad a Joaquín Contreras y a la plataforma que si tienen que seguir con su lucha, lo hagan como lo han hecho durante 30 años, pero creo que, insisto, es el momento de parar. Es el momento de detenerse, de demostrar que su criterio también está en el de respetar en este momento, aunque no lo merezcan, porque es evidente que no se lo han ganado, no se merecen la confianza y la credibilidad de la gente después de tantos años de mentiras, porque es así. No se lo merecen, pero ya no digo que le den una oportunidad a los políticos, digo que le den una oportunidad a la ciudad, a la región, no a los políticos. Es lo único que pido. Gracias a todos. Ginés Ángel, un placer tenerte aquí en la radio. Pues muchas gracias. Dicen que cuando estás en una sala donde eres el más listo es que estás en la sala equivocada, ¿no? Hoy no es el caso. O sea que estoy aquí en la sala... Eres un fenómeno. Gracias de verdad por venir. Nacho Cerezuela, como siempre, un gusto. Igualmente, muchas gracias. Gracias y abrazos a la familia, que sigan todos bien, que sabes tú qué cariño y potente. Rentero, hijo, tú ya sabes que puedes llegar a la hora que quieras. Es que tú es así. Es como Javier Adán, ¿no? Absolutamente. Los dos privilegiados. Son los únicos. Pues yo estoy muy contento de conocerlo. Lo sigo en Twitter muchos años y ya le pongo... Bien, ya me ha desvirtualizado. La gente está diciendo ahora, pero coño, si parecía que se conocían de toda la vida. Solo le veía un par de ojos aquí, pero ya le pongo cara. Ya has visto el resto del cuerpo y te queda con los ojos, ¿no? Me gusta más esta despedida. Gracias, Rentero. Hermano, un abrazo. Adiós, hermano. Chao. Adiós. Son las 7:15 de la tarde, nos dejamos aquí. Esto ha sido posible gracias al enorme trabajo brillante y de verdad... imponente de nuestro compañero Daniel Cano. Da gusto tener a un tipo así en la radio. Y al resto, pues igual, ¿qué les voy a decir? Por eso sale todo esto también, porque hay mucha gente que arrima el hombro todos los días. Qué poco me gustan los tópicos y cómo se cuelan, oiga. Es que es difícil de controlar. 7:13. Nos vemos el lunes aquí en la radio porque nosotros, los de este programa, solo trabajamos lunes y jueves. Mis contertulios son así. Me lo dijeron. 2 días, José Augusto, no más. Yo les hago caso siempre. Gracias. Tiempo. El tiempo es algo más que el clima, más que una unidad de medida. Es subjetivo y pasa mientras hablamos de él. Es irrecuperable, es valioso y lo único que absolutamente todos queremos poseer. Y tú, eres como el resto del mundo. Aprovecha tu tiempo. Vivoamimanera.com. Somos Personal Shopper Inmobiliario.